Por salirse el agua porque no ha dejado de llover, ha habido muchas tormentas y así, así que están avisando como que va a haber inundaciones desde antier, pero sí he visto en las calles así como que están inundadas, pero nada mayor como a las casas y así, así que esperemos que no. Y luego también en Mexicali están pasando cosas feas con lo del gasolinazo y todo eso, que qué mal, pobrecita la gente de México, o sea, la gente que vive allá, pues, y nosotros también, porque la familia de nosotros está allá, y pues nos duele mucho lo que está pasando, no sé qué podemos hacer, pero bueno, amigos, sí, bye, papi, bye. Acá tráemelo, no, pero primero hay que barrer eso para acá, este para acá, ¿eh? ¿Tú vas a traer el recogedor? Sí. Préstame la escoba, pues. ¿Acá? Sí. Yo no limpio. Ok, trae el recogedor, tú lo limpias. Ay, amigas, estoy en mi trabajo. No les quiero enseñar qué fuerte está lloviendo. A ver si pueden mirar. Bueno, no está lloviendo tan fuerte todavía, pero dicen que va a haber una grande tormenta. Déjenles enseño una foto. Este es mi equipo con el que trabajo. La güerita es la jefa. So, aquí trabajo. Nomás que ahorita no están aquí. Nomás está Jen, pero está afuera hablando por teléfono, creo. So, estoy solita aquí. Bueno, nomás les quería saludar. Gracias. Sale, buenas tardes. Aquí andamos. Hoy día lluvioso. Uno de mi compa trabajando, chingándole machín como él solo sabe. Bueno, pues este es el trabajo que mi compadre por varios años hace. Si usted, mírame bien en las pantallas, si usted ocupa aire acondicionado, calentón, gas, electricidad, lo que sea, marque el número que aparece en pantalla. Ahí con gusto vamos a... Pues vamos, ya me huele a manada, ¿ah? Pero va mi compadre a checarle todo el rollo ahí. Vean. Hola, Pollo. Dígame. Ya está. Ese que escucharon es el compa David, que trabaja también con mi compadre Pepe. Bueno, pues nosotros aquí andamos de metiches el día de hoy, aprendiendo a hacer ese rollo. Es un rollo muy, muy importante, porque imagínense usted sin calentón, imagínense usted sin aire acondicionado, imagínense usted sin gas. ¿Gas o sin gas? Sin gas, está feo. Sale, pues, saludos. Aquí andamos en la casa de mi compa, en su rancho. ¿Lo pueden notar? Ay, pues, está inundado aquí. Ay, güey. Está inundado acá. Pueden ver las luces. Está muy feo el día de hoy. Está fuerte. Hi, amigas, ya llegué de trabajar. Tacos dorados de comer. Te apoyo en el teléfono, como siempre. Soy tú. Sale, pues buenos días. Aquí estamos en este bonito día. Ya salió. Salió el sol. Pude notar detrás de ese árbol. El cielo se puso solecito después de estar bien negro de tanta lluvia. Para variar, se nos descompuso la llanta, como pueden ver. So, estaba teniendo problemas en quitarla porque no agarraba la cruceta, no agarraba, y luego el gato tampoco quería agarrar. Ay, pero bueno,
Ya estamos aquí, vamos a empezar a darle. Aquí anda Leo, que anda Rachanis, pero mira, acá mira, acá hay otros, ven, 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 acá hay otros, ven, ven, acá, acá ven, ven. Ey, ey, si no, no todo, acá están los candies, mira, mira, acá están los candies. No, no son chicles. No, son de gummy. Allá, allá, vamos a ver allá. Camina para allá. Camina para allá. Allá, ahí están unos candies, mira. ¿Sí ves? Hello. Nah, es la misma. Esos no son de... Esos son Sour Bowl. Sale, buenas tardes, aquí estamos. Estamos de... Nosotros vivimos acá de este lado y aquí está el río, para que noten a qué altura está subiendo. Normalmente el río estaba más hacia allá, por donde está aquella rama que está allá, aquella rama que se mira ahí, esa más, un poquito más para allá, hacia adentro, hasta ahí llegaba, empezaba el agua, no empezaba aquí. Y bueno, pues para que vean aquí cómo está el rollo, porque chequen el agua. Te lleva corriente, está fuerte la corriente, a ver si me puedo remar un poquito. ¡Ay! ¡Don't fall in! A ver si me puedo remar un poquito. Watch out, it's kind of slippery. I'm gonna stay up here. Pueden notar, aquí está el agua, ya está arriba casi. Y bueno, pues aquí estamos ya, lo que es en el río. Saludos. Bebé ya despertó, está comiendo sopa. Hola, give me five. ¿Qué estás comiendo? ¿Sopita con huevos? What? Agarras poquito y lo pones en la tostadita. ¿Quieres más huevo? Yo te doy, a ver. Tú no. Sí. Toma. Córtalo a la mitad. Sí, a la mitad, para que no te lo comas todo. Eso, con cuidado, adentro del plato. Así, no lo hagas así. Despacito. Ese está grandote, ese pedazo. Pedazos chiquitos. Mira nomás tu boca. Despacito porque te ahogas. Buenos días, amigas. Ahí están mis hijos. Ya nos vamos a dejarlos. A Leo lo voy a dejar con la señora y al Ángel a la escuela. Van bien guapos, mis bebés chiquitos. Y hoy es mi cumpleaños. ¡Ay! She's turning 34. Thank you, Angel. Thank you. 40%. Y el Leo también es su cumpleaños ahora, los dos. ¿Verdad, Leo? Ok, bye, amigas. ¡Prepárate! Bueno, pues aquí que se vino el agua y no nos dejó trabajar, como pueden ver. Está lloviendo macizo, pero no tan duro, pero no deja de llover, luego está haciendo frío. So, ya nos vamos, me dijeron que vámonos para la casa. Agarré mi vasito. Bueno, pues ya estamos aquí, al punto de irnos. Está muy frío el día de hoy. Dejé las llaves. No las tiré. Como acá está. Es que las había tirado. Pues aquí vamos a irnos. Traigo una troca y papá. Que es la que me estaba ayudando. Sino también el de jengibre, la raíz de jengibre es buenísimo y eso te va a usar. Pues te va a subir las defensas que. Me ha estado ayudando a venir a trabajar. De otra manera yo creo que sería muy difícil, porque como saben,
la van que tenemos, la minivan que tenemos, se nos descompuso. Pero, perdón, es que estaba viendo el comercial. Tienes que ponerte bien trucha porque para ti que te sacaste el bonito en la rosca de Reyes, tus amigos de Radio Lanzar te estamos llevando pues también esta tamaliza. Ex compañera mía de la radio. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos a través de La Grande 94.3. Y bueno, ahora está en Radio Lanzar. Y bueno, pues aquí andamos, vámonos al cantón. Y bueno, vamos a ver qué rollo. Ay, los estamos viendo al ratito. Déjame salir de aquí porque sí, fugas. Lluvia, está inundado para acá todo ese rollo. Mira, ahí está. Aquí andamos haciendo las casas nuevas. Están las casas. Bueno, vamos a llegar. Hola, amigas, buenas tardes. Ya está Ángel y Leo, el nuevo chiquito, el mamá, que está Pollo. Estamos bien llenos, acabamos de salir de comer. Fuimos al Old Spaghetti Factory. ¿Estuvo rico? Sí, estuvo bueno. Más que quedamos bien llenos. Ahora cumplo 34 años de edad. Y gracias a Dios estoy feliz y a gusto. Y no pido festejarlo de ninguna otra manera. Más que el sábado que me lleven al baile del recodo. Y etcétera. Pero yo, va a venir el Recodo, los Recoditos, Luis Coronel y los Príncipes del Pacífico. Yo quiero ir por Luis Coronel. Al ratito quiero ir a ver esa película de la mujer que entró a la NASA, la primera. De mujeres que entraron a la NASA, que de matemáticas o algo así. ¿Ah? Química, sabían hacer matemáticas, pues sí. Y bueno, y química y ciencia. ¿A gusto? Y la vamos a ir a ver al ratito si Dios quiere. A las 7 comienza, pero apenas son las 5, creo. Yo que aquí. Amor, cuidado, please. Aquí hubo un mini tornado. Ahí está otro más allá. Pero las nubes son troneras. Mira que pasa el pino. Miren, si ven allá cómo se está haciendo. No sé si alcancen a ver. Mira, está así. Pero las nubes se hacen tronadas. Sí. Si alcanzan a ver, amigas. Ojalá que no. Bueno, hubo un mini tornado aquí como a media hora, ¿eh? Como a 20 minutos. ¿En la toma? Como 20 minutos. Ajá, como 15, 20 minutos. Y nomás dañó cercos y árboles. Gracias a Dios, no ninguna casa, ni una persona, ni nada. Y ahorita están muchas calles ya inundadas de la lluvia. Y no sé, se esperan más inundaciones. Ojalá que. No, bueno, ni a nadie, pues se nos meta el agua a la casa, ni a nadie. Pero bueno, estamos bien llenos. Vamos a la casa. Estamos como pulga de perro, rico. Me dejaron salir temprano ahora del trabajo. Bueno, amigas, les decía que ahora me dejaron salir temprano del trabajo. Salí a la 1 porque era mi birthday, así que. Ya, ahorita vamos a ir a la casa a descansar un poquito. Hoy también el Pollo descansó porque con eso de las lluvias no puede trabajar mucho. No, y el Ángel los jueves sale a las 12. Pero me vine temprano. Ajá, pues fue a trabajar, pero salió temprano también. Y el Ángel sale a las 12 los jueves de la escuela. Y Pollo fue temprano por Leo ahí con Elena, se llama la señora que lo cuida. Así que bueno, estoy contenta porque al ratito vamos a ir al cine. Tengo ganas de ir al cine. O también me quiero ir a acostar, ya estoy bien llena.
Anoche estábamos viendo un programa que se llama 7 años, el cambio de 7 años, que se trata de parejas que cambian de esposo y de esposa, según para arreglar el matrimonio, ¿verdad? Como extrañarlos, y luego les quitan el teléfono para ver, para que no estén viendo qué están haciendo y todo. Y pues te ponen con otra persona, otra pareja. Nomás que corres el riesgo, pues, de que tu pareja le guste a esa persona y actúan como esposos, ¿verdad? Sí, tienen la opción de dormir en la misma cama o dormirse en el sillón, o sea, depende cómo respeten a su pareja. Ajá, pero muchos son bien cabrones y... Ajá. Igual la mujer, son bien cabronas. Ya me está dando coraje a mí de verlo, ¿no? Y al pollo también le está dando coraje. No lo terminamos de ver. En inglés se llama 7 Year Switch. Y esta es la segunda temporada. Pero, ay, no, nomás de verlo me dio coraje. Pero como ya está terminada la primera temporada, la quiero mirar. Nomás que igual da coraje, pues. Miren, allá vivíamos en esos apartamentos. Ahí es donde les blogueábamos. Ahora ya vamos para nuestra nueva casa. Está como 5 minutos o 3 minutos de retirado. Ahí en el apartamento se quedó mi hermana con su niño Julián y el hijo más grande de ella, Fito. Pero bueno, amigas, les platico de ese show porque ahorita quiero llegar y a lo mejor lo quiero ver, no sé si lo voy a ver o no. Creo que es todos los miércoles. Bueno, nos vemos al ratito. Cántenme Happy Birthday los dos. Una, dos, tres. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. ¿Tú también, Leo? Mami. Mami. Otra vez. Una, mami. Dos, tres. Happy Birthday to you. Cha, cha, cha. Otra vez. Una, dos, tres. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you, cha cha cha. Woo! Okay, le voy a soplar a mi pastel imaginario, amigas. ¿Le muero? Sí. Ángel. Que lo vuele. Ok. ¡Ay, Ángel! ¡Me embarré! ¡Me embarré, Ángel! ¿Para qué vas a cerrar la puerta? Aquí más. ¿Qué? Siéntate. Ya me voy. No. ¿Por qué? No te vas. Cántenme otra vez, pues, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to mamá. Happy Birthday to you. ¿Qué está haciendo, pa? Watching trailers. No. Bye, baby. Bye. Love you. Amiga, se supone que ya nos tendríamos que haber hasta llegado del cine. Pero mi mamá fue a Leo para ahorita que vayamos al cine y llegó tarde. Así que tuvimos que empujar los planes a la próxima función. Es a las 9, nos vamos a ir a las 8:30 y apenas son las 8:15. Ya me está dando hueva y todo, ya me quiero acostar. Estoy pensando si ir o no. Sale que estamos en la hora de lonche, estamos en la hora del play. Bueno, agua de pizza. That's your Chihuahua right there, famous. Chihuahua, Hollywood. No, he's famous. He's a fucking singer. Vamos a darle. Aquí estamos. Tenemos un new guy acá. Se llama Daniel. Daniel, un travieso. Vamos a. Hey, wait, ¿estás en Venezuela? Ahí sí.
Vamos a echar un poquito de pizza, nos traigo. Vale, se puso de acuerdo ahí a traer pizza. Sale pues. No puedo hablar mucho porque se va a comer. Mira, papá, él ahora se quiso poner todo Mickey Mouse. Todo Mickey Mouse. Bueno, no todo, porque sus shoes no son de Mickey Mouse. Pero es sí. Mira, papá, qué guapísimo. Sí. Se peinó y todo. Dile a tu papá, ¿traes algo? ¿Qué hay ahí? Oh, sus shoes y pañales. Ya nos vamos con la señora, papá. No, cheto. No, cheto, mi amor. Estamos limpiando, papá. Vamos a la consolera. ¿Quieres ir con la señora? Sí. ¿Qué haces? No. ¿Hija? No, vamos a guardar ese ya. Ok, bye, papá. No, toma. Pero no vamos a ir con la señora. Sí. Están pacando sus cosas para ir con la señora. Ya lleva pañal, cremita y shoes, papá. Bye, bye. Ya se va con la señora, papá. Hecho pañales. ¡Cuidado! ¡No! ¡Tú no, bebé! ¡No! ¡Hola, amigas! Es viernes. Aquí está Leo. Leo, saluda. Está comiendo Hot Cheetos. ¿Qué estás comiendo, Leo? No, ¿qué estás comiendo? Diles qué estás comiendo. Salad. ¿Qué es? Salad. ¿Y esto qué es? A ver. ¿Solo mamá o uno para mí o uno para vos? Uh-huh. Corre, amiga, si me va a caer el teléfono. Estamos comiendo Hot Cheetos con ranch y soda. ¿Verdad, Leo? Hoy es viernes, no fui a trabajar. Mi jefa me dio chance de quedarme en la casa. Ya limpié toda la casa, ya la mapeé. No manches, es una friega. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya no me falta hacer de comer. No, acá ya están las tuyas. Bueno, ahorita que tenga chance me voy a poner a ver unos vlogs. Así que nos vemos al ratón. Ok, ya le tomé foto al guaguao. Ahora sin el guaguao. Ok, ahora sí.
que si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que salgo corriendo, que yo me veo solo. Que pego de brincos cuando yo te miro. Que salgo corriendo. Seguimos a todos los chicos. Buenos días. Anoche hice arroz con leche y me quedó bien bueno. Déjenme, se enseño. Estaba oyendo un remix. Aquí está mi arrocito con leche. Ya obviamente pues ahí se supe a la olla, pero oh my god, me quedó bien bueno. Yum. Voy a hacer tacos dorados de desayunar con frijolitos. Aquí está el hermano de pollo que quedó en la noche. So voy a hacer unos tacos dorados para desayunar y luego ahora es el baile. Y sí, voy a ir con el pollo a acompañarlo. Y aparte porque para que quiere subir al niño al escenario con su traje de príncipes. Ojalá que pueda grabar todo eso. Porque pues ya ven, entre grabar y estar cuidando que Leo no se vaya a bajar o algo. Pero bueno. Bueno, amigas, sé que no hago esto de bola un ping-pong. Leo, ¿estás listo? ¿Seguro? Seguro. Ahorita te vas a subir tú. Vocalista de esta agrupación en 25 años. Pero la cabeza, ahí viene subiendo, dele chance, le quedaron muy grandes los esos. Que salga el lindo para Leonardo, ese de acá, Leonardo, dijo, acabe. Y el fin de semana, que salga un aplauso y un lindo para mi hijo Leonardo. El próximo que anda, aquí está tu micrófono, ahí ya está listo. Eso. ¿La foto de acuerdo? ¡Vamos a! Thank you.
Ey, te habla tu papá. Vámonos. No. Ok, escúchame. Escúchame, pues. ¿Te gustó cantar ahorita ahí conmigo? ¿Cantaste mucho? Sí, te bajó mamá. ¿Te bajó mamá? Pero porque andabas corriendo. Yo no la bajé. ¿Sí? Ey, ey, calmado. Mírame. Escúchame. Porque estoy orgullosa de ti. Escúchame. Estoy muy orgullosa de ti. Ey. Te habla tu papá. Ey. Ya no te va a llevar a cantar. Okay. Ya no quiere cantar contigo. Sape, ey, suéltame. ¿Te gustó cómo, ey, te gustó cómo gritaba la gente? ¿Cómo gritó la gente? ¿Así? ¿Y tú qué les dijiste? ¿Qué? ¿Le dijiste gracias a la gente? Pelo, ¿oíste cuando dije, con ustedes, Leonardo López? ¿Qué dijo la gente? Pito. ¿Vamos a pintar? Ay, pero... ¿Por qué yo? ¿Por qué no estoy diciendo? Está escribiendo a Edna Morales y Pollo López. Oye, el ángel. ¿Quieres? Mira, llegó la comida. Thank you. Thank you. Thank you. No, for now, thank you. Thanks. Ay, amor. Está caliente, cuidado, ¿eh? Hey, amigas, llegamos rumbo a la casa. Paramos al Chili's a comernos una sopita de volada. Y ahorita ya son las 11 y ya estamos muertos. Vamos a ir a descansar. Mañana me tocó trabajar, mañana domingo. Voy a trabajar en otro show de como de bodas, como exposición, como de vestidos y cosas para boda de novias. Y pues sí, bien emocionados porque Leo se subió al escenario con el pollo. Y mañana les platico más sobre eso porque ahorita ya está oscuro, no se ve casi. Así que pues ya, mañana les digo cómo me sentí. Y pollo también mañana y les grabo algo. Y bueno, buenas noches, amigas. Hey, amigas, vengo con Brandy. Ya vamos al lonche. Tenemos hambre. Salimos hasta las 5 y apenas va a ser la 1. Y está con mucho frío, se descompuso el aire acondicionado de la casa, así que ahora lo van a arreglar. Oh, we can't go in there. A ver si se mira el sol de aquí. Está bien grande. A ver si se mira de aquí. No se mira. ¡Ey! ¡No agarres mi carne! Ya llegué a trabajar, amigas. Pollo hizo tacos. ¿De comer? Con hambre. Está haciendo mucho frío y se nos descompuso el aire acondicionado. ¿Por qué haces eso? Dale, papá. Le tiré un Oreo a mis tacos. Leo, póngate bien. Amigas, ya nos vamos a la casa de los papás de Pollo porque su abuelita ya se va mañana. Así que vamos para allá, vamos a pasar por pan dulce, yo creo. A ver. ¡Vámonos! ¡No vamos, Pollo! ¿Dónde es? Aquí está. Ellos hablan español, no inglés. En español, habla en español, los amigos de internet. Hay vida sonor, aquí está yo, a lo abajo, aquí está yo. Aquí vamos a vidas, bye. Hola, amigas. Antes de editar el vlog, me quiero despedir de ustedes, ya nos vamos a dormir. Les voy a tratar de tener el vlog, pues ahora en la noche o mañana en la mañana, porque pues ya ven, se acaba de acabar el día y estoy terminando el domingo para empezar a editar. Me duele este pecho de aquí, desde hoy, no me había dolido. Sale, buenas noches, aquí estamos, pues gracias a Dios, primero por darme la oportunidad de estar un día más viviendo, estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes, con mi familia, con todas, gracias. Antes que nada queremos agradecerle a todos ustedes de nueva cuenta. No me canso de darles las gracias por vernos, por
dejarnos bonitos comentarios como que quieren seguir viendo más de nuestra vida, más de lo que sucede en nuestros días, ¿no? Y bueno, pues aquí ya estamos a punto de descansar el día de hoy. No les alcancé a bloguear durante el día, anduve un poquito ocupado y andaba arreglando unas cosillas. Como saben, el aire acondicionado se nos descompuso a medianoche. Entonces estuvimos con un frillazo que sentía en la madrugada. Y así andábamos. Ahora sí que esta mañana todo el día estaba frío. Pero ya mañana mi compadre, Pepe, padrino de mi hija Ruth, va a venir a arreglarlo. Él es buenísimo en lo que hace, aire acondicionado, electricidad, gas, todo ese rollo, buenísimo. Ahí les voy a dejar su número de telefónico para ustedes que ocupen algún trabajo de aire acondicionado, de calentón, de electricidad, si su caja de electricidad es muy pequeña y la quiere cambiar por una nueva con más breakers. Él se lo pone con todo el gusto y a precios muy módicos. De verdad que no va a encontrar en ningún otro lado una persona tan flexible y tan de buen corazón para ayudar. Bueno, en lo que sabe hacer, ¿eh? Pues ya estamos aquí, vamos a descansar. El día de ayer me siento como un pavo, ¿no? Como un pavo real cuando abre sus alas y se le ven todos los ojos. ¿Qué pasó? Ven, estoy platicándole a los amigos y amigas y todos. Estamos platicándoles. Ven, te voy a abrazar. Ven. Está bien loco. Pues siento como un pavo real porque el día de ayer, como saben, y si no saben, pues les platico. Fue la... lo que en algún momento de mi vida soñé que uno de mis hijos pudiera acompañarme en el escenario. Le he platicado con muchos familiares, mis padres, mis hermanos, amigos, que qué bonito sería tener a uno de mis hijos arriba del escenario, no sé, que tocara, que cantara, algo, ¿verdad? Y el día de ayer pues me dio una súper sorpresa, grandísima sorpresa, de ver a mi hijo Leo, que ustedes ya conocen. Mi mamá le hizo el traje igualito al de nosotros, al del grupo. Y estaba en la escalera para subir al escenario. Estaba con unas ansias, con un nervio, con esa adrenalina que siente uno cuando va a subir al escenario. Yo personalmente se los digo, cada que lo platico es que me llena de emoción decir, ¿no? Yo originalmente cantando, yo creo que llevo como 30 años cantando, por decirlo así, 30 años. Y no hay un solo evento, sea nightclub, sea fiesta, sea baile masivo, festival, que no sientes ese nervio de subir al escenario, que te tiemblen las piernas, que el corazón te palpite a 1000 por hora y que subas al escenario y sientas el grito, la gente, el aplauso, todo este rollo. Y así estaba Leo, así lo sentí, así lo le digo a Edna, mira, se siente bien nervioso, se siente las ansias de que no sé. Entonces, pasó que cuando subí ya canté unas canciones y llega el momento en que yo estaba pidiendo ese momento. Lo subo al escenario, ahí van a ver, subieron unas escenas y sube al escenario y entra con unas ganas, con una emoción. Es un momento sublime, es un momento para mí, así de los que le digo a Edna cuando veníamos anoche, ya me puedo morir. Fue tan bonito, me aguanté de llorar porque si lloraba, yo creo que se me cae el corazón. Si lloraba, no me iba a detener. Ya me conozco, lloro más que Magdalena. Pero bueno, al fin y al cabo, de todo, fue una experiencia muy bonita, muy hermosa.
algo quedará grabado en mi corazón, en mi vida, hasta el último día que tenga vida. Es algo que me llena de mucha emoción, satisfacción, de ver que al menos uno de mis hijos estuvo conmigo en el escenario y que a lo mejor Dios quiera, ¿verdad?, me preste vida para seguir viendo a él y a mis otros hijos compartir el escenario o no sé, compartir momentos tan bonitos como esos. Gracias a todos ustedes por querer tanto a mi familia, querer tanto a lo que hacemos y que les guste lo que hacemos, que subimos con todo cariño, con toda la pues ahora sí que la transparencia, ¿no?, de cómo es una vida de nosotros en lo personal y en lo emocional y en lo laboral. Pues ahora sí que buenas noches, pásenla bien, que descansen y pues nos vemos para la próxima. Saludos. Hola amigas, ya me voy a acostar. Pero antes de despedirme de ustedes, se me había pasado que les iba a decir se me había pasado que les iba a decir cómo me había sentido anoche cuando vi a Leo subirse al escenario y todo. Ahí tengo como una ampollita aquí. Estamos viendo el nuevo programa de Jenny. Me hizo llorar mi niño. Pollo, ¿les contaste cosas o no? Sí. ¿Les contaste que tenía mucho nervio, Leo? Sí. Ok. Bueno, y entonces ya nomás le digo lo que yo sentí. No manches, me sentí bien orgullosa. Espera. Me volteaba a ver. Como mami. Como preguntándome. Mami, lo estoy haciendo bien. Y luego ya nomás yo le decía, sí, baila. Así pues nomás de lejos le decía que bailara y le hacía así para que supiera que estaba haciendo buen trabajo. Y no sé, me volteaba a ver a cada rato para como que a ver qué le decía yo. Y no sé, me sentí bien bonito, bien orgullosa de mi niño que no tuvo nervio para subirse ahí arriba enfrente de tanta gente, que el lugar estuvo sold out. Y él bien seguro con el micrófono y cantando canciones que ni se sabía. O sea, bailando. Me sorprendió mucho. Creímos que iba a ser totalmente diferente. Creímos que iba a estar llorando porque Pollo no lo cargaba o no sé. Y no, me resultó otra cosa totalmente diferente a lo que habíamos pensado. Pero bueno, estoy lista para editarles el vlog porque ya es domingo en la noche. Ya ven que les dije que les iba a subir video los domingos. No más que estoy pensando que va a ser los lunes, porque pues los domingos, ya como ahorita que se acaba el día, apenas voy a editarlo. Y no alcanzo a hacer todo la editación y subir. Porque ahorita irán, ya son las 9 casi y apenas les estoy grabando todavía y esto tiene que ir en el blog. Así que yo creo que los lunes es cuando lo voy a empezar a editar ahora en la noche y ya los lunes lo subo. Así que bueno, pues amigas, pues muy buenas noches, gracias por vernos, espero que les guste este vlog y nos vemos para el próximo domingo o lunes. Bye.